Después de la sangrienta batalla con Vegeta, Krillin está a punto de eliminarlo, pero Goku decide perdonarle la vida y este escapa. Ahora nuestros héroes deben de conseguir las esferas del dragón para revivir a todos sus amigos, pero las de la Tierra ya no funcionan. Afortunadamente encontraron un planeta llamado Namekusei, donde también tienen esferas. Nuestros héroes deben de ir a buscarlas. Lamentablemente un monstruo llamado Freezer y sus secuaces se encuentran en la misma tarea. Tienen 4 de las 7 esferas. Solo les faltan 3 para poder cumplir el sueño de Freezer de ser inmortal. Mientras tanto, Vegeta, que pertenecía a las fuerzas de Freezer, decide desertar e ir a Namekusein para impedir que Freezer obtenga todas las esferas y así pedir su deseo. Un soldado llamado Kui se le asigna la tarea de deshacerse de Vegeta. ¿Tendrá lo que se necesita? Hoy presentamos, ya llegamos a Namekusei. ¿Quién es ese tal Freezer y por qué quiere nuestras bolas? Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston, yo soy Chad. Y ya vieron todo el resumen, todo lo que pasó mientras saltábamos de una serie a otra, muchachos. Continuaremos con esta bonita serie, esta bonita historia que a todos nos cautivó cuando teníamos al menos unos 10 añitos, muchacho. Porque la neta, esta onda pertenece a nuestra infancia acá. Pertenece muy bien a nuestra infancia. Y como vimos todo lo que pasó, venimos persiguiendo a este carnal. Bueno, más bien él nos viene persiguiendo. Y tenemos que partirle su madre para que vea de qué estamos hechos. 22.000, muchachos. 22.000. Ya lo sintieron hasta el otro pinche lado del planeta. 22.000. Tranquilo, Dodoria. Esto es solo un poquito. Freezer ha de tener mucho más, pero está bien tranquilo. Pues que, o sea, ¿qué pinche nivel traen estos carnales que ni se inmuta, por ejemplo, Freezer? Y aún así sabe que son fuertes, pero no creo que se asemejen a lo que él viene manejando, el poder que viene manejando. Ya nada más, carnal. ¡Oh! Le vamos a dar en su madre a Kui. ¡Ven aquí, carnal! ¿Dónde ibas? ¿Dónde me llevabas? ¡Cómo no! ¡Me va a querer el pedo! ¡Oh! ¡Ay, qué pendejo! Creo que le fallé. Sí, le fallé, le moví. ¡No, no! ¡Espérate, espérate! ¡Oh! ¡Hijo de tu madre! ¡Órale, cabrón! Ven aquí, vas a ver lo que es ser el príncipe de los Saiyajin con todo el maldito poder que nos caracteriza. No. Eso, ya sabemos jugar un poquito mejor, muchachos. Ya tenemos ese poder, Galigan, perro. Ya tenemos más estrategia, ya tenemos más punch. Ya tenemos. ¡Ay! Espérate, andar de pinche al lado. Órale, cabrón, ven acá. No. Esquivación, muchacho. Todos hacen ese pinche poder como de cargar, ¿verdad? Vale, ahora. Ven aquí. El mejor de la vida, el mejor de la historia. ¡Ah, vete, hijo de tu madre! Me dio mi pancita, muchacho. Acaba de desayunar, cabrón. ¡Ey! ¿Qué va a hacer encabronar? ¡Ándale! Ni siquiera tuve que recorrer a mi poder verdadero, muchacho. Simplemente con pinche. ¡Ándale! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Adiós, mi buen amigo Q! Digo, Kui. Duró muy poquito en esta serie, muchachos. ¡Dirty fireworks! ¡Ay, ese pinche Vegeta es muy cabrón, muchachos! 24.000, mira, subieron 2.000 nada más en este pinche, en esta pelea. Adiós. Che, Kui, no creo que fuera así tan valioso, ¿no? Yo creo que era el que cuidaba ahí las cosas en la nave. Rayos, la nave ya no funciona, muchachos. La nave está hecha basura. Ya no podemos regresar ni a la Tierra ni nada, así que vamos a tener que vivir allí. De una vez vamos haciendo nuestra casita, muchachos, porque si no, no vamos a sobrevivir en este pinche planeta. De Namekusein es donde estamos, muchachos. Vamos, ¿qué más tenemos que hacer? Ahora no puedo volar ni disparar ráfagas de aquí. Eso es porque si no nos detectan, ¿verdad? Rayos. Vamos a ver.
¿Qué chinos tenemos que hacer? Busca un lugar seguro para esconderte. Venga, venga. Ahí había algo ahí, ¿no? Ah. Pues me lo llevo como chingados, ¿no? Aparte ese es gigante, me la llevo. ¡Ay, cabrón! ¡Mate! Saltamos muy fuerte. Seguro es para que no nos detecten y yo saltando como pinche loco. Vámonos, vámonos, vámonos. Ya, ya, ya. Tranquilo, tranquilo, muchacho. Tenemos que llegar. Hasta un buen escondite. ¿Dónde? Aquí está, mira. Ya encontramos una cuevita, una cuevita. Venga, Bulma, ponte cómoda. Porque aquí vamos a pasar un ratote. Es que Bulma es una persona adinerada. Chíngale, ¿cuál poder? Oh, mi Dios, muchachos. Puede que sea una Namekiano. Vértebra. ¿Cuál de todos? Hay un chingo. Vámonos, vámonos, métanse, métanse. ¿Quién chingas puede ser? What are you doing, Bulma? Hide! Those guys we beat up earlier weren't alone. Apúrale, haz caso, porque tú no tienes poderes. Es una genio y todo, pero pues no, no. It's them. Son ellos. Ah, caray. ¿Y ellos quiénes son? ¿Son un chingo? 2, 4, 6, 8, muchachos. 8 son. ¿Qué rayos? Exactamente es lo que yo me preguntaba, señorita Bulma. Bulma, do me a favor and check the drum set for the Dragon Balls. Ajá, las tienen ellos, muchachos. No hay que, no hay que ser tan genio para deducir eso, muchachos. ¿Ya los notaste? ¿Los checaste? ¿Los sentiste? No, no, estuvo cabrón. Ya nada más que pinche poder se le ve, qué decisión, caramba. Puede que sea mucho más fuerte que Vegeta. Eso es imposible, maldita sea, muchachos. Se viene lo bueno. Se vienen unos buenos chingadas. Mira, por lo pronto pasamos este nivel. Vamos a darle, vamos a darle. ¿Qué nos depara el destino? Por otra parte, Goku se dirige rápidamente a la Corporación Cápsula, donde el padre de Bulma modificó la nave en la que Goku llegó a la Tierra para que pueda llegar a Namekusei en tan solo 6 días. Ya está detectando otras bolas del dragón, otras esferillas. Rayos, ¿cuántas tenían? ¿4, 5? 4, 4, 4. Rayos. Pues, vamos, chingue su madre, dejemos a Bulma aquí, cómo no. Sabe cuidarse sola, yo creo. Bulma, eres la mujer más cabrona de toda esta serie de Dragon Ball, chinga. Puedes estar ahí un rato, invéntate algo o algo así. Chinga. Los temibles esbirros de Freezer. ¡Oh, mi Dios! Siento que nos van a partir nuestra madre, muchachos. Estén atentos, porque la neta nos hemos, en el juego nos hemos seguido derechito, derechito, voy derecho. No me pongo a ver nada alrededor, así es que supongo que no voy a llegar tan fuerte como, pues, como debería, vaya. Sí, otra vez, me desespero un poquito no volar, muchachos. Bueno, es como he estado toda mi vida, ¿no? Pero pues, aquí puedo volar y me gusta seguir así, muchachos. Me gustaría seguir así. Pero sí, entonces comentaba. ¡No, no, 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 no! ¡Aléjense de mí! ¡Aléjense! ¡Aléjense! ¡No, no, no! ¡Ahora, vamos, vamos, vamos! ¡Ay! Eso es lo que me refería. Yo me sigo derecho. Evito muchos de los contactos. Porque si me pongo a enfrentar a todos, aquí esta serie dura 8 horas, muchachos, 8 horas y el desmadre, al menos para mí, para subir un video de 8 horas sería uf, de estar días ahí en lo que se sube esta chingadera. Ah, chinga. ¿Y ellos quiénes son? Es el Dende, ¿no? Exacto, mira el Dende, mira qué tranquilito se ve. Y Muri. ¿Qué nivel tiene? Dígame. ¿No dice? Ah, rayos, con esas cosas es con lo que están detectando todo. Todo y a todos, ¿eh? Es imposible, muchacho. Hijo de su madre, su poder de convencimiento ha de estar muy cabrón, ¿no? No,
¡No! ¡No le hagas nada! ¡Ay! Pensé que lo iba a destruir. Hubiera sido muy pinche muy feito como ver cómo el señor explotaba o algo así. Son unos monstruos, hijos de su madre. Pues lo normal, toda la gente desearía así ser millonario, inmortal, por ejemplo, como quiere Freezer. ¿Cuántos años tendrá como para desear ya la inmortalidad? Pero a ver, o sea, si te hacen inmortal significaría que, o sea, no te puedes morir, obviamente. Pero aquí está aquí está el detalle, muchachos. Si me hago inmortal, ¿me quedo en ese punto de mi edad, por ejemplo? O sea, si ese güey se quedaría ahí. O seguirías envejeciendo hasta que... O sea, vas a seguir inmortal, pero tu cuerpo se va a estar echando a perder cada vez más cabrón. ¿Eh? Piénsenlo eso para la próxima que tengan un deseo, muchachos. No piden la inmortalidad porque puede que pases. A lo mejor es lo mejor. A lo mejor pasa todo ese desmadre y no va a ser bonito verse todo anciano y no poder morir. ¡Quererse morir y no poder! ¡Ay! Se me puso muy filosófico, muchachos. ¡Vete, Dende! ¡Por favor! ¡Ah, ok! ¡Cámara ahí! ¡Te rifas! ¡Tómala! ¡Ya! ¡Ya! ¡Rayos! Ese güey se vio hábil, pinche Murray. You're all dead. Espérate, tranquilo, carnal. Oh. Le hizo un no me olvides directito al rostro. Malditos son los monstruos, dice Gohan. Además, se va a poner. Se le va a poner el tiro, ¿verdad? Porque tiene que salvar a Dende. It's not much fun. ¡Ay, no, Dende! ¡Defiéndete, carnal! ¡Pellízcale algo! ¡Oh, mi Dios! ¡No, viste! ¡Te dije iba a saltar! ¡Qué tranza! O sea, está enfrente de Freezer, este pinche Gohan. Tranquilo, porque se está bien loco. ¡Ay! ¡Nos vamos a matar! Pensé que nada más era parte de... ¡Uy! Pensé que nada más era parte de la cinemática, muchachos. Nos vamos a partir de su madre hasta que se pueda. ¡Así, cabrón! ¡Ay! ¡No es cierto! ¡Es cierto, señor! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Joder, tu madre! ¡Ay, sí me paralizó bien, cabrón! ¡Madrazo! ¡No! ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡Ya! ¡Está bien! Tu carota, cabrón. No. Hijo de su madre. Es que el chiste es aprenderte más o menos lo que hacen, muchachos. Porque una vez que te aprendes eso. ¡Ah, mira! ¡Uy! Y ahora sí me esquivé, carnal. Corre. Nada. ¿Ven? Solamente es. Oh. Hijo de tu madre. Lo que les iba a decir simplemente es memorizarse lo que hacen estos güeyes. Y ahí lo tiene Krillin, vamos a cegarle, hijo de su madre. Y vamos, venga. Eso. Dale, de todo, ahorita todo. Ay, cabrón, tiene 4 de vida, todavía el aturdimiento. Eso está muy cabrón, Nada. Dale. Quisiste aprovechar cualquier chingadazo, mira, le dimos un golpe crítico. Uy, bueno, muchachos. ¡Ah, saca el power! ¡Ah! También se encabronó. Nada, papá. ¡Vamos! ¡Uy! ¡Eso! ¡Yo también puedo! ¡Ay, hijo de Tomás! Está poniendo muy metro de esto, muchachos. ¡Mucha desgraciada, Dodoria! Seguramente. ¡Ay, güey! Volvemos a hacer mucho, ¿va? ¡Eso! ¡Krillin! Y Gohan, el mejor equipo de la vida. Uy, al menos le espantamos, ¿no? Le espantamos para que no matara a Dende. ¡Ándale! ¡Róbate al niño! ¡Róbate a Dende! ¡Písale, muchacho! ¡Que no se escapen! ¡Ay, nos viene persiguiendo esa chingadera! ¡Písale, carnal! ¡Ay, Dende va como de qué tranza! ¿Qué está pasando? Hace rato yo estaba aquí con mi abuelito echándome una pinche película y ¿qué pasó?
mejor hay que hacer algo. Agárralo, agárralo. No te va a caer, claro que aquí se nos pierde. ¡Ay! Qué arriesgado estuvo eso, ¿eh? Ándale, ándale. Hazle una chida. ¡Venga la solar! ¡Oh! ¡Mis ojos! ¿Por qué? ¿Por qué Krillin no usa esa técnica de vez en cuando? O sea, más a menudo. Está muy chingona, todos ciegos. Imagínate, si hubiera llegado Krillin con Raditz, le hace así: ¡qué pinche! ¡Órale, venga la solar, perro! Y ¡ah, no mames, ¿dónde estoy? Picoro, atravesado. Y no estaríamos ahí chillando la muerte de Goku, ¿va? Les digo, a ver, Vegeta. Güey, ahí está Vegeta bien cabrón. ¡Venga la solar de Krillin! ¡Ah, no veo! Genki, dame la cara. Vámonos. Es que es envidioso con sus técnicas ese pinche Krillin. ¿Puedes volar? Sí, Simón, Simón. Nada más que me gustaba que me cargaran. Me sentía a salvo. ¿Cómo te llamas? Es Dende, es buena onda. Es buena onda, Dende. Puro corazón, muchachos. Puro corazón. En cambio, el príncipe de los Saiyajin es un cabrón, muchachos. ¡Oh, es Dodoria! ¡Ah, se va a topar con él! ¿A poco aquí se lo chinga Vegeta? Creo que sí, ¿ah? ¡Oh, mi Dios! ¡Vamos, directo, muchachos! ¡Vámonos! ¡Písale! Vámonos a buscar a este hijo de su madre. Bueno, no a buscar, a enfrentar, porque está ahí el güey. ¡Presa fácil, muchachos! ¡Presa fácil! ¿Qué pasó, muchacho? ¡El mismo, el que viste y calza! ¿Cuánto tiempo sin verte, Dodoria? Ya valiste, madre. Déjame decírtelo de una vez. Che, Vegeta viene de soberbión, ¿eh? Eso es todo. Ya no, no tienen rastreadores, se los rompió el doncito, ¿va? Y con eso solo pueden rastrear tanto las esferas como los Namekianos, como el poder, ¿no? ¡Ah, no, pinche Vegeta! ¡Eres un cabrón, hijo! ¡Eres un cabrón! ¡Te vale madre! ¡Era mío, carnal! ¿Qué pasó? ¿Algún problema? ¡Vamos a darnos unos pinches madrazos, hijo! ¡Esos terrícolas! ¡Ah, ya se dio cuenta que Krillin y Gohan están ahí! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Vamos a lo que nos truje Chencha! ¡Los horas de los chingadazos! ¿Cómo no pueden aceptar que Vegeta es demasiado fuerte? ¡No! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Espérate, espérate! ¡Oh! ¡Wii, reacciona, cabrón! ¡Oh, que la chingamos! A ver, ya. No, aguanta ya. ¡Chingao contigo, cabrón! Ya tengo que ser más inteligente que ese cabrón. Tengo que ser más inteligente que ese güey. Nada, papá. No, qué tonto. No, si me lo trae chingón, No, pero es que sigo. Oh, no mames, me cae horriblemente, muchachos, la verdad. Ay. Ay, güey, es que este güey está pinche demente, el gordito, Sí le dolió que le dijeran. Vámonos, ay, cabrón. ¡Vámonos a darle, pinche! ¡Ah! Gordito, pero veloz, el hijo de su madre. Ven acá, perro. Aguanta, el chingadazo. Vamos. Tranquilo. Qué chiste es aquí como tenerle esa paciencita, ¿no? ¡Órale, cabrón! Ahora sí le logré conectar, porque estaba muy... ¡Ay, ay! ¡De tu pinche madre, regresaste muy rápido! Nada, papá, nada. Ese güey se emperra y empieza a disparar. ¡Che, loco! Yo también estoy demente, hijo. Nada. ¡Qué chingado! Me va a hacer encabronar de verdad, ¿eh? ¡Güey, están poniendo guardia! ¡Oh, ya me emperré, muchachos! ¡Ya me emperré! ¡Ven, loco, hijo de tu pinche madre! ¡Nada! ¡Güey, con qué me diste!
¿Con qué me diste? Con tu pinche grasa, seguramente, cabrón. ¡Oh, pero si está! ¡Se ha enterrado! ¡Y me rompió! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Muévete, güey! ¡Uy! ¡No puede ser, no puede ser! ¡Otra vez, no! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir, muchachos! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Ya no chingues, cabrón! ¡Bajó un chingo! ¡Bajó todo ahorita! ¡Hijo de tu madre! ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Hasta me trabé, muchachos! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Hijo de tu madre! ¡Déjame cargar, déjame cargar, cabrón! ¡Bueno, carajo de pinche madre! Así. ¡Nada, nada, nada! ¡Eso! ¡Eso! ¿Cuándo? ¡Oh, ay! Aguanta, 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 aguanta. ¡Ay, huye, 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 huye! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ahora sí, cabrón! ¡Ah, pero déjame! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ay, hijo de tu madre! Está muy cabrón este güey, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Cómo chingados, no! ¡Pinche Dodoria, estás muy loco, cabrón! Sí lo estaba cegando la ira contra Vegeta, ¿eh? ¡No, no, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Tranquilo, tranquilo, Vegeta! Si me dejas ir y reunirme con mi familia, te voy a contar un secretito, muchacho. ¿Ah, sí? ¿Le va a contar la verdad? O sea, Vegeta pensaba que un meteorito había destruido su planeta. Qué ilus. Qué inocente se vio Vegeta, ¿eh? ¡Ey! ¡Se te está pelando, amigo! ¡Se te está pelando! Deténlo, deténlo ahí, deténlo ahí. ¡Hijo de su madre! ¡Tómala! ¡Destruyó a todos! Che, Vegeta se va a emperrar ahorita. Bien, cabrón. Te equivocas, Dodoria. Mi planeta, mis camaradas, incluso mis padres, no me importan nada. Buenas palabras, típico de Vegeta. Típico de Vegeta. Tómala. Ven aquí, hijo de tu madre. Ay, sí, ay, señor Freezer, please. Desmádalo. ¡Oh! ¡Adiós! ¡Pum, Yagalaga! No manches. Eso es todo, díselo al pinche fantasma de Dodoria, ya no hay nadie. Rayos, ahora Vegeta está tras pinches esferas. Vamos a ver qué nos depara el destino, muchachos. Con una bastará. Para escondérsela nada más, ¿no? Para que Freezer no tome su pinche... pinche deseo, digo. Sí, canal, pero hablando y moviéndose, ¿eh? Hablando y moviéndose. Todo eso lo pudiste haber pensado. Exacto, lo pudiste haber pensado mientras vas caminando, hijo. Mientras va a ver qué trans, a ver qué hay. Ya llegamos, trajimos a un niñito verde que nos encontramos. Pues sí, estaba muy cabrón. Un picorito. ¿Qué pasó, pinche picorito? ¿Qué tranza? Es cierto, tengo buenas noticias de papá. Eso es genial. Goku viene para acá. Ya viene para acá en 6 días, muchachos. 6 días para entrenar. Es que ese pinche Goku no pierde el tiempo, muchachos. ¿Cómo no somos más como Goku, chingados? Ese güey tiene 6 días y ya está entrenando así para ponerse bien pinche mamey. Mira, ahí viene su navecilla. Faltan 6 días para que llegue el amigo. Pero mientras anda entrenando, ¿qué? ¿Con la gravedad en 100? Algo así, ¿no? De vuelta en el planeta de Kaiosama, Goku se comunica con él mientras viaja a Namekusei. Este le informa que sus amigos, muertos en la batalla de Vegeta, se están preparando de igual forma o mejor que él lo hizo bajo su tutela. Además, le advierte que bajo ningún motivo debe enfrentarse a ese tal Freezer.
¿Qué pasa con esta historia? Es lo que vamos a ver, muchachos, en este momento. A ver qué transita, qué transita. Ya llegó Vegeta, ya llegó Vegeta. A partir madres, a partir plaza, muchachos. Viene a lo mismo que Freezer. Vamos a empezar un nuevo capítulo. Batalla por las bolas del dragón. Pobre dragón, están buscando sus bolas. ¿Ya notaste eso? ¿Otro pinche poder? A ver qué pasó. ¡Oh, por Dios! ¿Vegeta está matando a todos el hijo de su madre? Demonios, ahora exactamente ya no con Freezer, sino con Vegeta también, chingados. Tenemos todos enemigos, todos son nuestros malditos enemigos, muchachos. ¿Conoces las bolas del dragón? Pues vamos a ver qué chingados tenemos que hacer. Ah, vamos con el señor Guru. Es un amequiano así, una amecuseína así, todo pinche grandote y sabiondo. Qué buena onda. Vamos, vamos, llámanos, dende chingado. No pierdas tiempo. No muy lejos de ahí, Vegeta usa todo su intelecto para esconder la esfera del dragón. Seguramente nadie la encontrará a 2 centímetros del agua. Vamos a ver quién se pone contra el príncipe de los Saiyajins. Destruyó. Mira, ahí dejó la pokebola. Ahora. Ese es de otro anime, muchacha. Ahí dejó la esfera del dragón. Vámonos. Pinche Vegeta, el mejor escondite de la vida. Ahí dijo, es ahí en el lago. Chingue su madre. Ahí si las dejamos, nunca en la vida la van a encontrar. Vamos a ver si eso es cierto, muchachos. Vamos a enfrentarnos a este cabrón, ¿cómo se llama? ¿Dorian, algo así? Es el que era así súper guapo, ¿no? Así como, hola, amigo. Incluso habla así como, oh, Sarbo. Oh, tenemos que rastrear, tendremos que separarnos y buscar las aldeas. Sí, es como que es medio guapo el carnal. ¡Ah, demonios! Tú te lo chingaste, hijo de tu madre. Claro que sí, ¿qué no ves que ya estoy muy cabrón? Ah, ¿se va a encargar de nosotros? Ah, mira, va a haber chingadas. Me gusta cuando hay chingadas. ¡De una vez, de una vez, de una vez que se vea! ¡Así! ¡Bum! ¡Ay! ¡No! ¡Me va a pegar! ¡Eso lo alcancé a esquivar, muchachos! ¡Chicarota! ¡Ay! Me pasó muy cerca, me pasó muy cerca. ¿Qué esto vamos a poner en su madre una vez? ¡Galigan, perro! Nada, nada. ¡Hijo de su madre! No, ese sí fue. Entró, pero sabroso, ¿eh? ¡Ay, sí! ¡Ay, pues, pinches patadas! ¡Pinche show! ¡Qué pedo! Nada, nada, ya tengo más medido como que ese tiempo, ¿eh? ¡Ay, quién gana, perro! ¡Oh! Ese pinche poder está poniendo chingón. Ya, mira, ya casi le vamos a su madre. De una vez que se sienta el chingadazo. Vamos a darle con esta. Ese poder me encanta, chingada madre. Es que avientas un buen de pinches madracitos. ¿Qué vas a hacer, mi amigo? ¡No puedes tocarme! Soy intocable, muchacho. Tengo mucho poder. Demasiado, güey. Hasta me duele tener tanto maldito poder. Has mejorado, lo reconozco. Qué tranquilidad tiene ese güey, ¿eh? ¡Oh, ha despertado mi verdadero poder! ¿A qué se refiere el cabrón? ¿Se está muy loco o qué chingados? ¡Ja! Enséñame qué chingados tienes ahí. ¡Ah, es cierto! Ya me acordé. Este güey se convertía como una especie como de monstruo o algo así, ¿no? ¡Oh, mi transformación gloriosa! No, nomás se va a hacer Saiyajin, muchachos. ¡No! ¿Ya ven? ¡No! ¡Ay, sí! ¡Sacó de pedo! ¡Ah, pensé que nos íbamos a rifar! ¡Ya me lo desmadro! ¡No manches! Ah, pero ya se desconvirtió, muchachos. ¿Qué trance? ¿Tanto para qué? ¿No que eras más pinche fuertecito, muchachos? Hasta aquí te llegó tu desmadre, ¿eh? De una vez,
de una vez te puedes ir muriendo. Oh, ya no sabía, eso no lo sabía Vegeta, fíjate. Ah, ya se desmayó. I'm afraid I can't let you die just yet. Tengo mucho que preguntar. ¿Lo va a salvar? ¿Lo va a ayudar? No, pues sí, se lo llevó. Hasta la nave del señor Freezer. Oh, diablos, lo puso a recuperarse. O sea, es buena gente, Sargon, es buena gente. Ah, es que tiene que decirle. Ah, no tienen como chingados detectarlas, ¿eh? Ta madre, qué pinche tedioso, ¿eh? Qué tedioso está eso. Ah, está la casa de Guru. Pues en lo que revisa la casa, nosotros regresamos en otro capítulo de esta serie de Dragon Ball Z Kakarot. Nos veremos en el siguiente capítulo. Ah, mira, Nail. O Nail, lo que chingados era. Ese güey es fuertezón, es fuertezón. Pero bueno, lo veremos en el siguiente capítulo de Dragon Ball Z Kakarot. Yo soy Chad. Si llegaste hasta aquí, por cierto, ya me iba. Suscríbete y dale un buen like a este video, muchachos. Nos veremos en el siguiente capítulo donde sabremos qué demonios pasa en este momento. ¡Nos vemos! ¡Bye!